al Señor. Buenos días. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por un nuevo día, por un hermoso despertar, por un nuevo amanecer, por el privilegio de permitirnos estar aquí una vez más en este espacio despertando con el Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno. Gloria al Señor. Para siempre son sus misericordias. Dios es misericordioso. Él es todopoderoso. En esta mañana traigo un tema muy común, y es el menosprecio. Yo quiero hablar del menosprecio. Quiero predicar bajo el tema el menosprecio. ¿Qué es el menosprecio? ¿Por qué el menosprecio? ¿A qué te lleva el menosprecio? ¿Por qué las personas menosprecian? ¿Por qué las personas obvian ciertas cosas? Alabado sea Cristo Jesús. Así que mantente ahí y trata de escuchar esta palabra, que creo que será de edificación para tu vida. Alabado sea Cristo Jesús. Así que me gustaría que me acompañen al libro de Mateo. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Gloria al Señor. Así que por ser palabra de Dios, será leída en el nombre de Jesús. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. En primer lugar, ¿qué es el menosprecio? El menosprecio es la actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menor valor o importancia del que merecen. Lo voy a repetir: el menosprecio, actitud negativa frente a una cosa o persona, consistente en concederles menor valor o importancia del que merecen. Las personas menosprecian. Cuando la persona te menosprecia, quiere decir es una actitud negativa hacia ti. Te da menos valor del que mereces. Cuando alguien te menosprecia, desde que te ve, tu presencia le irrita. ¿Por qué tu presencia le irrita? Porque no soporta verte, no soporta compartir contigo, no soporta estar en un mismo lugar contigo. ¿Por qué? Por cuanto te menosprecia. Cuando alguien te menosprecia, inmediatamente que llegas al lugar, su semblante cambia, su actitud cambia, porque el menosprecio hacia ti provoca el cambio en aquella persona. Pero fíjate bien, si tú no eres importante, si en ti no hay algo especial, no hay motivo para menospreciarte. Cuando a ti te menosprecian es porque hay algo en ti. Cuando te menosprecian es porque eres importante. Cuando te menosprecian es porque tú tienes algo que se ve reflejado en ti que no se ve en otros. Pero cuando hay una inmadurez, que tú no entiendes lo que eres, tú no entiendes en qué posición estás,
tampoco entiendes cuál es tu función, ni mucho menos cuál es tu llamado. El menosprecio va a causar algo doloroso en ti. El menosprecio va a causar problemas. El menosprecio va a causar depresión. El menosprecio va a provocar de que te desanimes. El menosprecio va a provocar de que te aísles de otros cuando tú realmente no entiendes quién eres. Pero cuando entiendas quién eres, tú vas a entender que te están menospreciando porque hay algo valioso en ti. Nadie menosprecia a alguien que no porta algo. Nadie menosprecia a alguien que no tenga un valor. Nadie menosprecia a alguien que no sirve para dicha función. Si alguien te menosprecia, si tu presencia cambia la actitud de mucho, si tu presencia cambia el semblante de mucho, es porque hay algo en ti, es porque eres importante, es porque hay una luz que alumbra en ti que el otro no lo tiene y no quiere que se refleje y no quiere que alumbre a otros, porque entiende que tu luz puede provocar cosas, entiende que tu luz te puede llevar a lugares que él no puede ir, y por eso cuando él te ve, él te menosprecia. Ahora, ¿por qué te menosprecia? Él está buscando una manera de que tú no te des cuenta de lo que tú portas, de que tú no te des cuenta quién tú eres, porque si realmente te das cuenta de lo que tú eres, tú vas a ser demasiado grande, vas a expandirte demasiado. Entonces esta persona con su actitud te niega, con su actitud dice que tú eres menor, con su actitud dice que tú no tienes el valor que muchos te han dado. Entonces cuando tú comienzas a pensar así y a creerte esto, entonces viene la depresión a tu vida, la depresión te visita, viene el problema de una autoestima vaga, la autoestima vaga te visita y tú comienzas a sentirte inferior, comienzas a sentirte menos por cuanto alguien cambió su actitud cuando te vio, por cuanto alguien te menospreció, por cuanto alguien dijo que tú no servías, por cuanto alguien dijo que tú no ibas a llegar, por cuanto alguien dijo que tú eres un muerto de hambre, por cuanto alguien dijo que tú vienes de una familia de miseria, que tú vienes de una familia idólatra, que tú vienes de una familia de prostitución. Entonces esto provocó a que en ti hubiera una mengua, a que tú menguaras, a que en ti hubiera un espíritu de inferioridad. Pero déjame decirte que cuando alguien te menosprecia es porque tienes algo que no tiene, es porque portas algo que él no ve en sí mismo. Y por esto, gloria al Señor, tienes que entender y tienes que procurar de que el menosprecio de otros no te lleve, no provoquen a que tú cambies. Escucha bien, si tú vas a un lugar enamorado y los padres se dan cuenta de que tú, de que su hija está enamorada de ti, ¿sabe qué? Van a reaccionar. Y si ellos no te quieren para su niña, para su hija, te van a menospreciar. Van a decir que tú eres un pobre diablo. Vas a decir que eres un infeliz. Van a decir que tú no tienes nada que ofrecerle a ella. Pero ¿sabe por qué? Es porque ellos ven una cualidad en ti. Es porque ellos ven algo en ti que puede llamar la atención de su hija. Es porque ellos ven algo en ti que puede convencer a su hija. Si no hubiesen visto algo en ti que pudiera convencer la hija, que pudiera llamar la atención de su hija, ellos te hubiesen ignorado. Ahora bien, cuando ellos ven esa actitud en ti y esa gracia en ti que puede convencer a su hija, ellos lo que van a hacer es que te van a menospreciar. Van a decir que tú eres un vago, van a decir que eres un haragán, van a decir que tú no tienes futuro, van a decir que tú eres igual que tu tío, van a decir que tú eres igual que tu papá, van a decir
que tú eres igual que todas las demás o los demás familiares tuyos, buscando a que te detengas, buscando a que te des por vencido y no logres lo que tú tenías predestinado. Entonces el menosprecio de otro en persona provoca crecimiento, pero hay en otras personas que provoca espíritu de inferioridad, que provoca depresión. Pero yo entiendo, escucha bien, que el menosprecio es una oportunidad para crecer, el menosprecio es una oportunidad para avanzar, el menosprecio es una oportunidad para catapultarte, el menosprecio es una oportunidad para tú lograr lo que desde hace mucho tiempo estabas pidiéndole al Señor, para tú lograr lo que desde hace muchos años tú le dijiste al Señor, lo que tú hablaste en tu habitación, lo que tú le confesaste a Dios, lo que tú le dijiste a tu mamá, lo que tú le dijiste a aquella persona que tú amabas o a aquella persona que tú amas. Y yo entiendo que el menosprecio es la señal de que tú lo puedes lograr, el menosprecio es la señal de que vas a llegar, el menosprecio es la señal de que tú lo puedes hacer, el menosprecio es la señal de que si te esfuerzas verás lo que tanto anhelas. El menosprecio es la señal que nos indica que en nosotros hay algo especial. El menosprecio es lo que nos indica que en nosotros, ay, 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 Espíritu Santo de Dios, el menosprecio es lo que indica que nosotros tenemos algo, algo sobrenatural que muchas veces desconocemos. Fíjate bien, cuando tú andas por las calles, nadie menosprecia a un loco, nadie menosprecia a alguien con un saco detrás, nadie menosprecia a alguien que anda tirando piedra. ¿Sabe por qué? Porque no le ven importancia, porque no tiene valor, porque está loco. Cuando te dice algo, alguien te dice, no le ponga asunto porque es un loco, no le responda porque es un loco. Entonces la gente no menosprecia a alguien que no porte nada, la gente no menosprecia a alguien que no tiene valor. Oye, no dejes que la actitud de otro te haga sentir inferior, es que tú tienes valor, tú eres importante, en ti hay un llamado, en ti hay un sello y en ti hay algo que Dios ha depositado, y no puede permitir que la risa de alguien, que la broma de otro, que la burla de ciertas personas mengue lo que hay en ti y lo que Dios ha depositado. Entiéndelo bien, tú tienes que escoger y recibir el menosprecio como una oportunidad para crecer. Donde dijeron que tú no lo vas a lograr, tienes que levantarte y decir, yo lo voy a lograr, porque yo no dependo de la actitud de una persona, yo no dependo del comportamiento de otro hacia mí, yo dependo de lo que Dios dijo, yo dependo de lo que yo sueño, yo dependo de lo que soy. Y esta es mi esencia, y el menosprecio lo voy a escoger porque vieron algo en mí. Oye, nadie te va a menospreciar si no hay algo importante en ti. El menosprecio, donde acabamos de leer, dice la Biblia que se le acerca esta mujer cananea, y se le acerca, y cuando ella se le acerca al maestro, los discípulos, los demás comenzaron a hablar y querían echarla fuera, querían, gloria al Señor, impedir de que ella se acercara en Cristo Jesús. Ahora bien, fíjate en algo, ella quería un milagro, su hija estaba endemoniada, quería que se sucediera algo, y ella sabía que algo podía suceder acudiendo a Jesús, pero había un impedimento para llegar a Jesús, para que ella no lograra lo que ella quería, para que
ella no lograra la sanidad de su hija a través de Jesucristo. Y cuando ella logra llegar donde está Jesucristo, entonces ella le pide el milagro. Y Jesús le dijo: mira, yo no vine a estas personas que estuve ahí. Yo vine a Israel, yo vine a estas ovejas perdidas. Yo no vine en busca de gente de afuera. Y ella dijo: sí, yo entiendo esto, pero yo necesito un milagro. Y Jesús le dijo: es que la comida de los hijos no se le puede echar a los perrillos. En pocas palabras, Jesús estaba menospreciando, escucha bien el contexto, Jesús estaba menospreciando a la mujer cananea. Pero en sí, Jesús no le estaba menospreciando. Jesús quería sacar lo que había en ella. Ay, ay, ay. Jesús quería sacar, quería que otros vieran reflejado lo que estaba dentro de ella que no podían ver. Wow. Lo que la detuvieron a ella para que no se acercara a Jesús, no podían ver lo que ella tenía dentro. Pero me imagino a Jesús diciendo: yo le voy a hablar así para que lo que la detuvieron se den cuenta de lo que ella tiene por dentro, de lo que la detuvieron se den cuenta lo que yo sembré en ella. Ay, 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 Espíritu Santo. Oye, cuando a ti te menosprecian, es la oportunidad que tú tienes de demostrarle al mundo lo que tú eres, de demostrarle al mundo lo que tú tienes dentro de ti. Y Jesús le dijo: oye, la comida de los hijos no se le puede dar a los perrillos. Y ella dijo: pero escucha bien, aún las migajas que caen de la mesa de los hijos, los perrillos se lo pueden comer. Y Jesús le dijo: Dios mío, mujer, tu fe es grande. Y desde aquella misma hora, dice la Biblia, que la muchacha, que la hija fue sanada, la hija fue libre. Gloria al Señor. Porque es que, oye, te van a menospreciar para que tu hija no sea libre, para que tu familia no sea libertada, para que tú no salgas del hoyo en el cual tú estás. A ella la menospreciaron. No fue Jesús quien la menospreció. Lo que no la querían dejar pasar, la menospreciaron. Pero Jesús le habló así para darle a entender a otro que, aún deteniéndola, aún hablándole así, ella no lo iba a utilizar como ofensa, sino como una oportunidad para reflejar lo que tenía. Y lo que te digo, el menosprecio no lo puedes utilizar para sentirte depresiva, para sentirte depresivo. No puedes tomar el menosprecio para echar hacia atrás. No puedes tomar el menosprecio para arrinconarte y ponerte a llorar. Tú tienes que coger el menosprecio, metértelo en un bolsillo y caminar con él. Gloria al Señor. Y hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que él exhibió su victoria ante todo. Y sabe que tiene que coger el menosprecio, metértelo en los bolsillos, guardarlo bien, para que tú puedas exhibir tu victoria sobre el menosprecio. Es verdad que me menospreciaron, es verdad que dijeron que no tenía valor, es verdad que no me tomaron en cuenta, pero también es verdad que lo logré, también es verdad que me lo propuse, también es verdad que yo llegué, también fue verdad que Dios me dio la fuerza, también fue verdad de que yo creí en Dios. Y esta mujer la menospreciaron. Oye, mira, oye, pero que la comida, esto que aquí es para los hijos, no se lo podemos echar a los perrillos. En pocas palabras, tú eres una perra. Escucha bien, yo me imagino, si a ti te dicen perra, tú te ofendes y das una respuesta. Pero no. Cuando a ti te ofenden, cuando a ti te menosprecian, es que verdaderamente se va a reflejar lo que tú tienes dentro. Y sabes que lo único que esta mujer tenía dentro era fe, era presencia, era unción, era creencia. Entonces el menosprecio es la oportunidad y el privilegio de revelarle al mundo lo que tú tienes dentro. ¿Sabes qué? El menosprecio no te puede llevar a cometer errores. El menosprecio no te puede llevar a hacer cosas que no deberías de hacer. Porque el menosprecio simplemente va a revelar
revelar tu verdadera identidad. El menosprecio va a revelar lo que verdaderamente tú eres. El menosprecio reveló la fe que tenía aquella mujer cananea. Y el mismo Jesús se sorprendió y dijo: wow, mujer, grande es tu fe. Gloria al Señor. Y en aquella misma hora, la niña, su hija, fue sanada, fue libre, por cuanto ella reveló su verdadera identidad. Hay gente que te van a menospreciar, hay gente que te van a poner a prueba para ver cuál es tu verdadera identidad, para ver cuál. Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Siempre cuando te menosprecian es porque hay algo en ti. Es porque tú tienes un llamado. Hay algo en ti que otro no puede soportar. Hay algo en ti que otro no quiere que se explote. Entonces tú, cuando tú eres inmaduro y tienes un espíritu de inferioridad y una autoestima baja, cuando a ti te menosprecian, tú te pones a llorar y dices: yo no lo voy a lograr. Y dice una prueba y dice: ataque aquí, ataque allí. Oye, recibe esto para que tú crezcas. Alabado sea el Señor. Fíjate bien. A José lo menospreciaron. Sus hermanos menospreciaron a José. ¿Pero por qué menospreciaron a José? ¿Qué le decían a José? Tú no sirves, tú eres una basura. ¿Qué le decían a José? Ahí viene el soñador. Lo tomaban en poco. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos cuando veían a José lo menospreciaban? ¿Por qué cuando veían a José su semblante cambiaba? ¿Por qué cuando veían a José tenía una actitud diferente? ¿Era porque José tenía menos valor que ellos? No, era porque José tenía algo, ay, 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 que ellos no tenían. Era porque José era amado por su padre Jacob. Era porque José le hacían túnica. Era porque José se portaba bien. Era porque José era inteligente. Era porque José, aún siendo el menor, el menor, gloria al Señor, sabemos que el más menor es Benjamín, pero comparado con los otros, aún siendo José el menor, él estaba enfrente de los negocios de su padre. Él estaba pendiente. ¿Por qué? Porque era serio, era responsable y era un joven honesto. Entonces los demás hermanos entendieron que quienes deberían de estar en aquella posición eran ellos, o el que tenía derecho de estar ahí era Rubén, por cuanto era el primogénito. Escucha bien. Entonces ellos, al ver que no tenían ninguna posición con respecto a lo de su padre, ellos comenzaron a menospreciar a José, tratando de que la depresión lo matara, tratando de que la depresión lo trancara, buscando la manera de que el mismo José agarrara un lazo y se ahorcara. Le decían: tú no sirves, tú no vas a llegar a nada, tú eres una basura. Ahí viene el soñador. Se burlaban de él, lo menospreciaban, dando a entender que él no era importante, para que la luz que había en él no reflejara a otros, para que la luz que había en él no saliera a agarrar a otros. Entonces ellos se pusieron de acuerdo, y me imagino a ellos diciendo: este muchacho tiene algo sobrenatural, no lo vamos a dejar crecer, porque si él crece no vamos a tener herencia. Ay, ay. Si él crece no vamos a quedar afuera. Si él crece, no hay forma de que no podamos superar. Ese era el pensamiento de ellos. Pero el corazón de José era diferente. Entonces, al ellos analizar todo esto, dijeron: vamos a buscar una solución. Vamos a hacerle la vida imposible. Vamos a atacarlo. Vamos a hacerle entender que él es una basura. Y cuando lo atacamos aquí y allí, él se lo va a creer. Oye, dicen una frase por ahí. Cuando tú dices tantas veces una mentira, llega el momento que se convierte en una realidad. Entonces ellos querían convertir la verdad de José en una mentira. Alabado sea Cristo Jesús. Entonces cuando venía José, ellos venían, decían: ahí viene el soñador. Tratando, escucha bien, tratando de detener a José. Y dice la Biblia que José se levantó y José le contó un sueño y le dijo: mire, estábamos recogiendo manojo y el manojo mío se alzó, el manojo mío se elevó,
subió y se inclinó. Estaba, no, el manojo mío estaba, subió y estaba derecho. Y el manojo de ustedes se inclinaban ante mí. Y los hermanos decían, ven acá, y tú vas a gobernar sobre nosotros. Y nosotros tenemos que inclinarnos hacia ti. Entonces esto provocó a que el menosprecio fuera mayor. Ay, 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 ay. Oye, cuando tú tienes un sueño, tu sueño va a provocar que muchos te menosprecien. Tu visión va a provocar que muchos te cierren la puerta. Tú lo que tú portas va a provocar que muchos no te saluden. Pero tú no dejes de saludar, no dejes de soñar, no dejes de crecer, no dejes de expandirte, no dejes de prepararte, porque al final y al cabo, oh, gloria al Señor, algo va a suceder, algo vas a sacar. Y dice la Biblia que el mismo José se le acercó también a su padre y tuvo otro sueño y le dijo, yo vi, escucha bien, yo vi que la luna, el sol y las estrellas se postraban delante de mí. Y su papá le dijo, pero mi hijo, ¿qué sueño es esto? ¿Acaso tú vas a gobernar sobre mí, sobre tu mamá y sobre tus hermanos? Aleluya. Y Jacob dijo, ¿qué sueño es este? Porque el mismo, ni siquiera el mismo Jacob sabía, escucha bien, lo grande que era José. Ni siquiera el mismo Jacob sabía los planes que tenía Dios para él. Muchas veces tus padres te van a menospreciar. Tus mismos familiares te van a menospreciar. Porque muchos de ellos no saben lo que Dios tiene para ti. No saben los planes y la plataforma que Dios ya preparó y ha diseñado para tu vida. Ni siquiera Jacob sabía, pero Jacob no lo menospreció. Simplemente Jacob meditó en esto. Pero llegó un momento que ellos dijeron, bueno, ya, es verdad, no soportamos esto. El menosprecio no ha servido de nada. Porque mientras más lo menospreciamos, el muchacho más sueña. Mientras más lo menospreciamos, el muchacho más inteligente es. Mientras más lo menospreciamos, el muchacho más crece. Wow, Dios mío. Mientras más lo menospreciamos, el muchacho más lo ama el papá. Mientras más lo menospreciamos, las ovejas más crecen. Dios mío. Mientras más lo menospreciamos, el muchacho más se expande. Vamos a hacer algo. Vamos, no, 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 no. Vamos a hacer algo. Y se propusieron. Y lo vieron. Vieron a José que venía. Y dijeron, al viene el soñador. Y se propusieron. Dijeron, vamos a tirarlo en una cisterna. Lo tiraron en una cisterna. Lo querían matar. Pero uno, Judá, dijo, no, no lo matemos. Es nuestro hermano. Es nuestra sangre. Vamos a venderlo. Y se lo vendieron. Gloria al Señor. A uno benjamita. Y sé cuando se lo vendieron. Dice que él fue a parar en la casa de Potifar. Escucha bien. El menosprecio te va a llevar al lugar que Dios tiene diseñado para ti. El menosprecio te va a catapultar, pero siempre y cuando no te enfoques en el menosprecio, sino en los sueños. José no se enfocó en sus hermanos. José no se enfocó en el menosprecio. José no se enfocó en lo que decían de él. No, José se enfocaba en los sueños. Y por más que él sufría, se enfocaba en los sueños. Por más que lo maltrataban, se enfocaba en los sueños. Por más que lo desilusionaban, se enfocaba en los sueños. Lo que te estoy diciendo, por más que te cierren la puerta, por más que te critiquen, por más que sus padres no te quieren para ella, por más, gloria al Señor, que no te pongan a hacer ciertas cosas, no te enfoques en lo negativo que han hecho o han provocado en ti. Enfócate en lo que tú eres. Enfócate en tu preparación. Enfócate en tu sueño. Enfócate en tus proyectos. Y enfócate en tus metas. Que al final el menosprecio te va a llevar a la casa de Potifar. Y de la casa de Potifar te va a llevar a la cárcel. Pero la cárcel, te van a llevar a la cárcel, no es para que estés como un preso más, sino para que marques la diferencia y puedas llegar al palacio. Y cuando tú llegues al palacio, todo lo que te menospreciaron lo vas a alimentar. Ay, ay, ay.
ay. Todo lo que hablaron mal de ti lo vas a alimentar. Oye, todo lo que no creyeron le vas a dar comida. Todo lo que no confiaron le vas a dar vestimenta. Todo lo que no confiaron le vas a dar un hogar. Todo lo que no confiaron le vas a dar de beber. Todo lo que te menospreciaron recibirán del menosprecio que a ti se te dio. Y cuando yo digo que recibirán del menosprecio, no es que tú lo vas a menospreciar, no es que tú lo vas a tratar mal, no, sino que tú lo vas a bendecir. Porque gracias al menosprecio de ellos llegaste al lugar donde tú estabas. Recuerda bien que cuando a ti tanto te menosprecian y dicen que tú no vas a hacer nada, entonces hay alguien ahí. La gente te ve, Dios te ve, y algo Dios hace en ti. Y estos menosprecios van a provocar de que tú llegues a lugares que tú mismo no habías soñado, a lugares que tú mismo veías imposible. Y cuando tú estés en aquel lugar, no devuelvas, no pagues mal con mal, porque la Biblia dice: venced el mal con el bien. Entonces tú vas a comenzar a alimentar esa gente, tú vas a comenzar a bendecir a esta gente. Hay muchos que no se te van a acercar, hay muchos que no van a querer, ¿sabe por qué? Por vergüenza. Pero tú búscalo, abrázalo, dale cariño, bendícelo y agradécele por todo lo que hicieron por ti. Agradécele porque ellos te construyeron el puente. Agradécele porque ellos dirigieron tu enfoque, tu camino, tu punto de vista. Ellos te pusieron en el camino de la bendición. Y recuerda esta palabra: que cuando te menosprecian es porque hay algo en ti. ¿Cuándo tú has visto una gente menospreciando un palo? ¿Cuándo tú has visto una gente menospreciando a un loco? No, tú no lo vas a ver. La gente te dice: el loco de la familia. Ah, el loco de allí. La gente no menosprecia al que no tiene nada. Cuando tú ves que te menosprecian es porque ven algo en ti. Entonces utiliza el menosprecio como una oportunidad para crecer. No como una depresión. No para irte a llorar y sentirte menos. Aprovechalo como una oportunidad. ¿Sabes qué? Al mismo Jesucristo. El mismo Jesucristo, a él lo menospreciaron. Ellos no creyeron en él. Cuando él llegó, que le llamaron a Natanael y le dijeron: mira, llegó el Mesías. Hemos encontrado al Cristo del que habla las Escrituras. Hemos encontrado al Salvador. Y dijo: venga acá, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Y la gente menospreciaban a Jesús. La gente no creían a Jesús. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué tú crees que los fariseos, los maestros, los doctores de la ley, los saduceos, ¿por qué tú crees que ellos menospreciaban a Jesús? ¿Era porque Jesús no era importante? ¿Era porque Jesús era lo que ellos decían? No. ¿Era porque Jesús era un bruto? No. ¿Era porque Jesús era un animal? No. Porque Jesús hablaba como nadie hablaba. Jesús hacía lo que nadie hacía y lo menospreciaron para que Jesús se detuviera. Pero Jesús, no, me imagino a Jesús diciendo: jaja, el menosprecio de ustedes me va a catapultar. ¿Y sabes qué? Y aunque ustedes me menosprecien, voy a dar mi vida. Aunque ustedes me menosprecien, voy a dar mi vida por ustedes mismos. Aunque me menosprecien, voy a recibir golpe por ustedes. Aunque me critiquen, yo a ustedes lo voy a rescatar. Aunque no quieran, le voy a dar mi amor. Aunque me rechacen, le voy a dar mi vida. Porque es que tu actitud, tu menosprecio no me va a cambiar. Tu menosprecio no va a intervenir en mi esencia. Tu menosprecio no va a cambiar mi identidad. Mi identidad fue venir a morir. Mi identidad fue venir a dar vida y vida en abundancia. Mi identidad fue venir a mostrarle el amor. Mi identidad fue venir a hacer la voluntad de mi Padre. Y nadie lo va a detener. El hambre no me va a detener. La miseria no me va a detener. El no tener una casa no me va a detener. La vestimenta no me va a detener. El calzado no me va a detener. Con que tú me hables mal no me va a detener, porque que ya yo estoy diseñado. En mí hay un chi, en mí hay un programa. Me imagino a Jesús diciendo: en mí hay un chi, en mí hay un programa. Y mi programa dice que yo vine a morir. Dice la Biblia en Marcos, dice: y vino a morir, a dar su vida en rescate por muchos. Ay, ay, ay. Y Jesús vino a rescatar.
Yo vine a rescatar y nada va a impedir que yo los rescate. Aún tú mismo no lo va a impedir. Hay gente que tú lo quieres rescatar, hay gente que tú lo alas, y mientras tú más lo alas, más huye de ti. Pero aún así tú lo buscas. Oye, tú lo buscas. No es por lambón, no es porque tú esperas algo de esa persona, es porque en ti hay un sello, en ti hay un código, en ti hay un chip que dice que tiene que buscar a esa persona, que tiene que amarla, tiene que caerle atrás, tiene que bendecirla. Se portó mal, pero lo voy a bendecir. No me habla, pero lo voy a bendecir. Me mató, pero le voy a dar vida. Me crucificó, pero lo voy a perdonar. Es que mi diseño es original. Y yo vine a enseñar, y yo vine a darle a entender cuál es mi diseño. Y yo vine a entender y vine a decirle: yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y mi Padre, gloria al Señor, aunque lo menosprecie, no va a cambiar lo que él es. Recuerden que predicaba en Osea y decía la Biblia que el pueblo de Israel le era infiel, y el Señor decía: aunque tú seas infiel, yo permaneceré fiel. Gloria al Señor. Entonces, cuando te menosprecian, es porque hay algo en ti, es porque ven un talento, es porque ven algo sobrenatural, es porque ven algo especial. No dejes que el menosprecio cambie tu corazón. No dejes que el menosprecio te cierre las puertas. No dejes que el menosprecio te cierre los ojos. No dejes que el menosprecio te haga cometer locura. Aprovecha el menosprecio. Aprovecha, gloria al Señor. Aprovecha el menosprecio. Aprovecha el menosprecio. Aprovecha. No para hacer mal a nadie, no para tratar mal a nadie. No, no es para tú creerte superior, ni ofender a nadie, ni humillar, sino para tú crecer. Para crecer, para ayudar, para que todos vean que el menosprecio no solamente trae consecuencias negativas a la vida del humano, a la vida del hombre. También el menosprecio trae consecuencias positivas, y de todo podemos sacar algo positivo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa mañana. Quédate con esta palabra, guarde esta palabra, atesora esta palabra. Esta palabra me la dio el Señor, me la dio el Señor anoche. Anoche vi algo, me incomodé, me sentí mal, me entristecí. Y cuando vi esto, me incomodé, me entristecí. Y me llegó la palabra, me llegó las escrituras, y Dios me reveló: del menosprecio tú puedes sacar algo bueno, de lo peor tú puedes sacar algo bueno. Y de ahí salieron estas palabras. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Alabado sea Cristo Jesús. Y por favor, compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Compartan la transmisión. Comenten. Denle me gusta. Para que también otros puedan escuchar. Esta palabra le puede llegar a otros. Y recuerden que pueden seguirnos en YouTube como Zenoví TV Radio. Allá nos pueden seguir. Y que no se le olvide que el viernes, si Dios lo permite, estaremos entrevistando a alguien muy, muy especial. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Déjame darle un saludito a mi gente que siempre están ahí, que me apoyan, apoyan la palabra, apoyan a Cristo. De verdad que se lo agradecemos. Gloria al Señor. Así que compartan la transmisión. Gloria al Señor, compartan la transmisión. Dios bendiga a Yudelka Muñoz. Dios bendiga a Ruester Mejía. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Ricardo. Dios bendiga a Lucy García. Así es. El menosprecio, hermano Ricardo, aumentó su fe. Dice Ricardo: el que menosprecia es porque fue menospreciado antes. Él quiere herir con la misma arma con la que fue herido. Así es. Dice Lucy: el que menosprecia, si ve donde... Dice Lucy: el que menosprecia, si ve dónde puede llegar, ve lo que Dios depositó en ti. José nunca dejó. Wow.
José nunca dejó de soñar. Aún después de que vino la gran prueba, siguieron los sueños. Él creía en su sueño, y otros sueños no venían de él, sino de lo sobrenatural. Muchos duermen, pero no todos sueñan. Así es. Wow, tremendo. Gloria al Señor. Ruester Mejía dice: cuando te menosprecia, no es uno mismo, más bien es a Dios, porque Dios es quien nos ha escogido. Amén. Nuri dice amén. Buenos días, Nuri. Dios te bendiga. Flor María Pérez, mi hermana de la iglesia de allá, dice: el que menosprecia, asume hermanos, peca. Gloria al Señor. Que dice la mamá de Río Esther, que Dios bendiga. Amén, amén. Dios bendiga más a esa sierva águeda, esa sierva ungida del Señor. Se le quiere mucho. Gracias, amados hermanos, por el apoyo, el cariño, el respeto. También los quiero mucho, los respeto, los estimo. Y nada, ya ustedes saben, compartan la transmisión, denle me gusta, comenten. Y también el que no se ha suscrito en el canal de YouTube, que es Zenoví TV Radio, entre y suscríbase. Y recomiende esta prédica para que otros la puedan escuchar. Porque yo sé que hay mucha gente que lo han menospreciado. Y porque lo han menospreciado, han tirado la toalla, se han dado por vencido. Y creo que esta palabra puede ser de bendición para sus vidas. No porque la haya predicado yo, sino porque es una realidad y es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y su hermano Nesli estuvo con ustedes.